Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el kirchnerismo en Mendoza. Bueno, esto va a ser un video corto y quiero hablar un poco de cómo se están moviendo los distintos militantes en redes sociales. A grandes rasgos se diferencian tres grupos obvios: liberales, peronchos y votantes de Bullrich, que de ahora en más le vamos a decir viejos meados. Después hay una ramificación dentro de los peronchos y los podríamos nombrar como viejos meados K y los neokirchos. Los viejos meados K son los que no cazan una. Si comen cualquier opereta que salga de C5N o el Destape, andan armando espacios en Twitter y dicen cosas como estas. Se asume directamente Castells. Que él mandó a gente a hacer los saqueos. Por eso, me da sabor a poco que Castells salga y diga: soy yo el responsable de todo. Por ahí lo está asumiendo porque es un chivo expiatorio. Esto va a seguir, digamos. Lo que pasa es que se armó quilombo y empieza porque justo ahora salió Castells. Yo, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola. No, no creo que Castells sea tan pelotudo de incriminarse, porque aparte es socialista. Y puede ser, claro, un video, escúcheme, puede ser un video hecho con inteligencia artificial. No, o sea que lo acaba de hacer, es un recorte de la tele, lo acaba de hacer. Y bueno, la tele no puede manipular un mensaje. Escúchame, esto es de las redes. Eso, es un delito hacer eso. No. Esto de las redes, es un peligro total. Ahí lo tenés al pelotudo. Pero el neokircho tiende a ser un poco más objetivo, no en la parte ideológica, pero sí en la política. Y saben que están completamente cogidos. Identificaron cómo fue el crecimiento de Milei en redes, quisieron replicarlo, obviamente sin ningún tipo de éxito, y se pensaron que haciendo chistes de bananas, anda a saber por qué, eso iba a hacer que ganen las redes. La diferencia entre el viejo meado peronista y el neokircho es que el viejo meado K piensa que toda la campaña en redes de Milei es paga, y que está lleno de bots y trolls y no sé qué mierda. Y en lo que erraron los neokirchos es que forzaron los memes de mierda. Si quieres convencer a alguien con memes, hay un requisito mínimo y es ser gracioso. Quieren meter mística y épica donde no la hay. Y es muy difícil hacer un chiste militando al tipo que duplicó el valor del dólar y tiene 120% de inflación. Pero el neokircho ya lo sabe y sabe que esto es irremontable y está completamente cogido por las fuerzas del cielo. Me da la sensación de que el peronismo no entiende cómo discutirle. El peronismo está ideológicamente está 6 años atrasado. Por eso van a venir, por eso tenés 2000 libertarios mirándote ahora. Porque si están, es poner a Fantino cuando Boca pierde la Libertadores. Es morbo. Porque ellos saben que tienen una ventaja sobre vos de 6 años, que todavía vos no pudiste procesar el cambio que se dio en el discurso público. Claro. Y pasamos a los viejos meados de Bullrich. Esto está bueno porque hay varias capas para analizar. Lo primero es que se envenenan cuando les decís viejo meado. Para ellos es una falta de respeto imperdonable, pero ojo, ellos a Milei le dicen que es un loco de mierda que se coge a los perros y a la hermana. Después tenés algo que es que solo hablan de Milei, su vida es Milei, votan a Bullrich, pero le preguntás una propuesta y no saben qué contestar porque claro, no tienen propuestas. A diferencia del viejo meado K, estos se comen todas las fakes de TN y La Nación Más, van a retuitear cualquier encuesta falopa donde a Milei le va mal, de hecho, culpa de esta encuesta falopa decían que Milei sacaba 10% de las PASO, y lo acusaban de ser funcional al kirchnerismo. Hoy en día ese argumento se lo tuvieron que meter en el orto porque los que son funcionales al kirchnerismo son ellos. Y me encanta que te quieren decir cómo tenés que votar, siendo que sus votos nos trajeron hasta esta situación. Lo último, le hicieron una nota para que sepan cómo no ofenderse cuando les dicen viejos meados. Si quiere caca, avise, abuelo. Lo que les pasó es que se quedaron en el tiempo. Ellos piensan que, y voy a usar una palabra de viejo meado, ser cool es igual que cuando ellos eran jóvenes. Es literalmente esto. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Y me olvidaba, no tienen detector de sarcasmo ni sentido del humor. Probablemente se rían viendo algo de Gaturro, pero si vos haces un chiste así, no lo entienden y se enojan. Así que, si votaste siempre como el ojete y ahora querés dar clases de democracia, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos, loco. Les mando un abrazo.